Por suerte tenemos la colaboración de la gente, que gracias a ellos podemos seguir adelante. Los gastos siempre están, el problema, el máximo gasto son los móviles, que creo que a todos nos interesa que los móviles estén en la calle, que es lo principal para la seguridad de todos. Y una de las funciones de la cooperativa policial es esa, Bien. que mantener los móviles que estén siempre en condiciones y bueno, y gastos fijos como cualquier lugar. Seguro, cuando uno habla del mantenimiento de los móviles, estamos hablando de ustedes mantienen los móviles de la Comisaría Segunda y del Comando. En realidad, lo que la cooperadora policial hace es compartir gastos con la unidad regional. No es que la policía departamental se desliga de la responsabilidad que tiene, que en realidad es del Estado. Nosotros ayudamos, porque siempre falta. Ante la emergencia de que a un móvil le falten cubiertas, el cambio de aceite, aquel que tiene un vehículo sabe el mantenimiento que tiene que hacer a un vehículo, ahí estamos nosotros para solucionar ese problema. La jefatura aporta, por decirte, en el cambio de aceite, los filtros o el aceite, siempre los gastos son compartidos. Bien, siempre funciona así a medias. No tendría que ser así, pero sí, es así. Lamentablemente es así, sabemos por ahí la deficiencia que tiene el Estado, como en cualquier otra institución debe pasar lo mismo. Claro. Y bueno, nosotros como vecinos nos preocupamos de que la policía tenga las herramientas necesarias para hacer el trabajo que es de brindar seguridad. Claro. Los móviles están en buenas condiciones. Sí, en este momento sí. Sí, están en buenas condiciones. Que es lo que pretendemos nosotros, lo primordial. Y bueno, y después se fueron haciendo arreglos en la comisaría. Que eso, bueno, eso también fue ayudado por el municipio, que aportó el gasto completo del arreglo de lo que es el cambio de total de electricidad, todo lo que es cable, todo, porque estaba ya en un estado bastante deplorable, ya con los años que tenía, ya no soportaban más. Seguro. Y el municipio se hizo cargo de eso. Bien. Me imagino que el ingenio constante dice, bueno, ¿qué hacemos? Beneficios para obtener recursos y ante eso una apoyada que siempre viene bien, es un clásico. La tradicional apoyada que hace la cooperadora, que se va a llevar a cabo el domingo 15 de ahora del mes de marzo, y con una variante donde, como es, queremos tener un detalle con todos los socios activos que tiene la asociación cooperadora, realizar un sorteo, como es, de 6 pollos, con una botella de vino cada uno, para, como es, ser distribuido entre los socios de la Bien, cooperadora, ¿no es cierto? bien. Y se entregan ese mismo día que es en la venta de Se pollo. va a entregar el mismo día, pero se va a hacer el sorteo el sábado 14, Bien. sábado 14, en el programa de Marisa, Bien. vamos a hacer el sorteo para que la gente ya sepa que el domingo tiene que ir a retirar su pollo y su Bien. ¿La idea es vender qué cantidad? ¿Cerca de 200? Estamos en el orden de los 200, 250 pollos cada vez que hacemos una pollada. Obviamente queremos llegar un poquito más, porque siempre el beneficio es para todos. Bien, No, para no todos los es, interesados que pueden colaborar, ¿no? para todos los interesados y para en sí, el beneficio es para la cooperadora policial, para que tenga un fondo para salir al frente o hacer frente a los gastos que hay. Pero en sí, la que se resulta beneficiada es la comunidad. Seguro. ¿El costo del pollo y dónde se pueden reservar? El costo del pollo es 370 pesos. Y Bien. se lo puede adquirir a cualquier miembro de la comisión directiva, que usted tiene la lista ahí. O si no, cualquier policía en actividad también, que nos dan una mano, porque el beneficio en sí es para la policía, ¿no es Bien, cierto? es uno de los mayores beneficios, mayores ingresos esto de venta de Sí, pollo, ¿no? sí, el Sí, mayor este es ingreso. el mayor ingreso. El año pasado pudimos gestionar lo que es la personería jurídica. La obtuvimos con los gastos que eso demanda. Tuvimos que contratar un contador. Bueno, y ahora eso nos abre la puerta para gestionar algún tipo de subsidio a nivel gobierno, con Claro. diputados, diputados, Sin senadores. personería jurídica eso es imposible. Imposible hacerlo. Ahora que la tenemos, podemos gestionar eso. Y este año tenemos que hacer la renovación de la cooperadora también, que bueno, será en el mes de junio, julio aproximadamente. ¿Y hay nuevos integrantes? ¿Se han sumado en estos últimos años? En lo que va de la cooperadora en sí, por tomar como una referencia 10 años atrás, éramos 6, 7 integrantes. Hoy somos 20. 20 vecinos de la comunidad que se preocupan por la seguridad de la ciudad. Se preocupan en el sentido de que darle, como dije antes, a la
a la policía las herramientas que tienen que tener. Después la policía es la encargada de brindar la seguridad. Sí, este año pasado fue que se incorporaron 3 o 4 más nuevos, como acá Carlito, y bueno, que eso es bueno. Seguro. Porque aparte gente joven, más joven, que en este caso de la apoyada, nos viene bien. Porque ya nosotros por ahí todos nos cuesta un poco. Estamos en lo último. Esto ya sí. Usted dice que hay que darle trabajo a los jóvenes. Sí, sí, a los jóvenes. Hay más capataque. Más casi que indio. Sí, 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 sí. Bueno, y me imagino que se trabaja coordinadamente, constantemente con el jefe de comisaría o el jefe del comando en base a saber cuáles son las necesidades. No es que usted por motu propio van, miren, hace falta esto y lo decimos. No, no, nosotros cuando hacemos las reuniones, casi siempre están los jefes y bueno, cada uno dice lo que le está haciendo falta o las necesidades de cada uno. Y ahí se charla, si se puede hacer en el momento o más adelante, pero siempre son ellos los que dicen lo que tienen, lo que hace falta, ¿no? Seguro. Sí. ¿Y ahora qué es lo que hace falta? Digo, en este año 2020 les dijeron ya, ahora necesitamos esto, vamos por esto. Y no, porque todo es dinámico. Sí. Va a ver, estamos en verano y hubo que acomodar algunas cosas, pintar, acomodar los ventiladores, el aire, me refiero al verano. Y en lo que va al transcurso del año, constantemente es el mantenimiento de las unidades móviles. Claro. Ahora, si no fuera por las cooperadoras policiales, las dependencias policiales, el Estado provincial, ¿qué paga? ¿Solamente sueldos? Y mira, yo porque conozco el paño de... ¿Combustible lo paga? Sí, ¿no? Eso está siempre bien. No es que se desliga. Tenemos que poner lo que es combustible. No se desliga el Estado. En una época no era así. En otra época era más... Era más complicado. Pero en este momento lo que es combustible estamos bien. Bien. Mejor, ellos también. La referencia lo podés ver en un móvil de cualquiera que viajamos a Santa Fe, en ver el estado de una unidad móvil de la ciudad de Santa Fe al estado que se ve cualquier móvil de acá de San Carlos. Impecable. Uh-huh. Pero en base también al cuidado del personal que lo maneja y estar atento siempre al requerimiento del jefe de turno que nos va diciendo falta tal o cual cosa. Sí. Y como miembros de la cooperadora, ¿el vecino común se acerca o les manifiesta exigencia diciendo, che, muchachos, yo hago un aporte a la cooperadora y estoy viendo que pasa esto, estoy viendo que este robo no se esclareció, que... digo, ¿les reprochan, entre comillas, alguna situación policial? Sí, puede ser. Sí, hay casos donde se acercan a algunos de integrantes de la cooperadora y manifiestan las inquietudes que tienen. Por supuesto, nosotros lo que podemos hacer es un puente con los jefes policiales a quien se les da noticia de las inquietudes que tiene la sociedad y, bueno, ellos después toman cartas en el asunto y tratan de resolverlo o se reúnen con ellos y lo charlan personalmente, ¿no es cierto? Es decir, que puede ser un nexo. Somos un nexo en realidad, en muchas oportunidades somos un nexo para llevar las inquietudes que la gente tiene. ¿Y los reproches son muchos, Miguel? Y yo que estuve en la fuerza, no, por suerte no. Pero lo tenemos, obviamente, como toda institución tiene, por ahí el vecino no... tiene una mirada que cree que no es la que la policía debería hacer, entonces uno le explica hasta donde puede y si no está fuera de nuestro alcance, le transmitimos, como dice Carlitos, a los jefes policiales, mira, pasa tal o cual situación en tal lugar. Bien. Y ellos evalúan cómo actuar. Digo porque a veces les pueden hacer un reproche y no es justo que se lo hagan a ustedes, ¿no? Porque al contrario, ustedes colaboran para el sostenimiento de la fuerza. Aparte, yo estos días estuve haciendo una campaña de socio y ya habría ido a 50 casas, unos que sí, otros que no, la mayoría me dijeron que sí, y muchos me dijeron, no, yo no me hago por tal cosa. Entonces, como nosotros estamos más cerca de los jefes, sabemos el conocimiento, cómo trabaja la justicia, cómo son los trámites, cuando pues ya lo agarra y lo suelta. Sí, pero todo tiene su tramitación. Uh-huh. Y en muchas oportunidades no es responsabilidad de la policía. Claro, no es responsable de acá. Uh-huh. Y por ahí yo me pierdo 15, 20 minutos en una casa explicándole cómo es el sistema. Y de última, mira vos, no sabíamos. Uh-huh. Entonces por ahí también ese nexo es para explicar un poquito cómo es el sistema policial. Más allá que nosotros nada que ver, pero lo conocemos. Sí.